va a parar de llover? Se me ha olvidado cómo era el sol. Deberíamos irnos de vacaciones a algún lugar cálido, a un sitio soleado. ¡A la Costa del Dragón, sí! No voy desde que le dimos una paliza a Gnastic Nork. ¿Qué dices, Sparks? ¿Quieres vacaciones en la playa? ¡El último es un clon! ¿Funciona, profesor? Ya casi. Unos ajustes más en los orbes y... Quizá no sea tan buena idea. La presencia de un dragón podría enfurecer aún más a Ripto. Calma, cazador, y deja de mover. ¿Ya has visto el libro del profesor? Tienen las garras así, los dientes así, y escupen fuego así. Parecen más peligrosos que Ripto. A eso me refiero. Un dragón es la opción de detener a Ripto y lo sabes. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡He conseguido un dragón! ¡Hola! ¡Vaya aterrizaje! ¡Hola! ¿Por dónde se va la playa? ¡Eh! ¡Dejad de mirar! ¿Es que no habéis visto nunca un dragón? ¿Eres un dragón? ¿Tienes algún problema, gatito? Vaya, vaya. Parece que os habéis olvidado de invitarme a la fiesta. ¿Queríais ocultarme algo? ¿Un dragón? ¿Has traído un dragón a Avalar? ¡Odio a los dragones! ¡Ay! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Gal! ¡Idiota! ¡Te has comido mi cetro! Luego me ocuparé de ti. ¿Y ese tontaina? Ese era Ripto. Hay que deshacerse de él. Solo causa problemas, pero no tengo tiempo para explicar más. Toma, llévate esta guía mágica a Avalar. Te ayudará a entender nuestros mundos. Ahora, debo seguir a Ripto y descubrir qué trama. Te veo en la tierra del bosque de verano. ¡Eh! ¡Un momento! ¿Por qué nos metemos siempre en líos, tío? Monstruos a Avalar. La semana pasada en la Tierra de las Llanuras Invernales,
El profesor estuvo trabajando en una nueva tecnología de superportal. Eso es, el último orbe está en su sitio. Vamos a ver, solo nos faltan las coordenadas. Sí, ¿vale 22475? Ese es mi cumple. ¡Cazador, no! ¿Qué? Seguido, pero... ¿No dijo algo sobre que no le gustaban los dragones? Profesor, ¿podría ayudarnos un dragón? Sí, sí, creo que sí. Necesitaremos un mundo que esté mucho mejor preparado para interceptar a una de estas criaturas. ¿Y qué tal, Reluciente? Has derrotado a ese mentecato, pero Gal será un rival mucho más duro. ¡Pues venga, canijo! ¡Gal, ven ahora mismo! ¡Destrúyelo y asegúrate de que sufra! ¡El techo! ¡Gal, sácame de aquí! ¡Adiós, dragón! ¡Qué gallina! Ese tal Ripto ha causado mucho daño. Todo este jaleo me ha costado una fortuna. Si no fuera por Spyro, estaría arruinado. Si Ripto estuviera aquí, le diría cuatro cosas. De hecho, yo mismo me encargaría de él. Fui campeón de boxeo de peso gallo en la universidad. Y todavía sé cómo pelear. ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡No! ¿Pero qué? ¡Tú! Gal, finalmente Avalar es nuestro. Te has ganado una recompensa especial. Gal, ¿qué te pasa? Ah, el hada, aquí tienes. ¡Me has quemado la capa! ¡Dragón! ¡Estás empezando a tocarme las narices! ¡Sayonara, dragón! ¿Gal? ¡A comer!
¡Spyro, lo hiciste! ¡Hola! ¡Elora! ¿De dónde sales? Del castillo de la Tierra de las Llanuras Otoñales. ¡El castillo vuelve a ser libre! ¡No hay rastro de Ripto! Y desde que estás por aquí, las criaturas de Avalar han empezado a llevarse bien. Por haber hecho tanto por Avalar, y como sé que necesitas unas buenas vacaciones, queríamos hacerte un buen regalo. No es mucho, pero a ver si te gusta. ¡Oh, wow! ¡Es genial! ¿No te apuntas? Ah, no. Tengo que ir a ver al profesor a la Tierra de las Llanuras Invernales. Aún no ha arreglado el superportal para enviarte a casa. ¡Oh! ¡Suena interesante! Creo que me quedaré por aquí tomando el sol un rato. ¿Ah? Oye, ¿a dónde ha ido Elora? ¡Debo seguirla! Por fin he encontrado el modo de acceder al reino de los dragones desde el superportal. El cristal de energía debería darnos el impulso extra. Tan solo unos retoques más, yo creo que ya lo tengo. ¡Excelente! Por fin está todo listo. Vamos a necesitar más orbes, pero con el cristal de energía, el superportal debería funcionar de nuevo. ¡Vaya! ¿Creías que te habías librado de mí? Pues creo que no. He convencido al oso ricachón para que me venda unas cuantas bombas. ¡Va! ¡El cristal de energía! No lo hagas o te convertiré en el montón de ceniza más listo del mundo. Esto es lo que necesito para mi nuevo cetro. ¡Cazador, haz algo! ¡Rápido! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Por poco! ¡Pero qué tontos! Después de destruiros a todos con mi nuevo cetro, voy a bautizar este lugar como Ritonia. ¡No! ¡Hola, canijo! Quizá pueda ayudar. ¿Qué? ¿Otra vez tú? Sí. Si quieres poner a prueba ese cristal de energía, me ofrezco voluntad. No me moveré. Prometido. Me gusta la idea. Dragón, acabas de sellar tu destino. Agradecemos lo suficiente, Spyro. Supongo que tienes que irte ya. Sí, mejor. Me echan de menos en el reino de los dragones y aún tengo que coger vacaciones. Me hacen falta más que nunca. Antes de irte, me parece que Ricachón tiene algo que quiere darte. Pues yo creo que no. ¿Cazador? Spyro... Ricachón siente mucho haberte hecho pagar tanto en tu viaje por Avalar. Quédate con las gemas como recompensa por la ayuda. ¡Hala! ¡Gracias! Sparks, ¿puedes guardarlas? Introduciré las nuevas coordenadas y... ¡Listo! ¡Spyro! Ahora ya puedes ir a la Costa del Dragón. ¡Eh! ¿Por qué no venís conmigo? Os vendrían bien unas vacaciones. Me temo que no, Spyro. Ripto ya no está, pero causó mucho daño durante su estancia. Llevará semanas limpiarlo. Recuerda que puedes venir a vernos a Avalar desde la Costa del Dragón cuando quieras. Bueno, vale. ¡Vamos, Sparks! ¡Tenemos que recuperar el tiempo perdido! ¡Ya!